buenas noches. Bienvenidos a Resumen Noticias. ¿Cómo te va, Cas? Muy bien, buenas noches, Kiki. Como siempre, un placer acompañarte. Como siempre, un placer acompañar a toda nuestra audiencia en estos últimos minutos del día. Hay mucho para compartir, así que arrancamos ya nomás. Tras operativos policiales en el departamento de Amambay, lograron detener a 18 personas que estarían involucradas en los hechos de sicariato de Pedro Juan y Capitán. Para la Policía Nacional, dos casos de sicariato que ocurrieron en Pedro Juan Caballero y Capitán Vado, respectivamente, fueron aclarados con la detención de los presuntos autores y la detención de 18 personas que formarían parte de un grupo de exterminio. En conferencia de prensa, el viceministro Carlos Alterburger, con la presencia del propio comandante de la policía, Francisco Resquín, brindaron detalles de esos dos operativos. Socializar los últimos procedimientos que se han hecho tanto acá en Pedro Juan Caballero como en Capitán Vado, de las excelentes tareas que están realizando la Policía Nacional para la aclaración de hechos punibles y la detención de una considerable cantidad de personas, 18 personas en dos procedimientos. Y ustedes ya vieron todo el resultado de este gran operativo, a mal llamar, que para nosotros fue exitoso. Se cotejó, se procesó con la gente de la fiscalía, acá con el director de policía y el jefe de orden, que son ellos locales también acá como nosotros, y gracias a Dios nos salió todo bien y el resultado ya ustedes saben, ya están a la vista. Ronaldinho y su hermano fueron beneficiados con una salida por social que les permitió volver a su país. Así evitan el juicio aquí en nuestro país y la investigación, por supuesto, uso de documentos públicos de contenido falso. El juez Gustavo Amarilla analizó el requerimiento conclusivo de la Fiscalía y dio lugar al pedido. Ronaldinho reconoció el hecho y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, ya que la expectativa de pena para el exfutbolista era solamente de 2 años. En cuanto a Roberto, la Fiscalía pidió un procedimiento abreviado, es decir, se aplica la condena pero se suspende en la ejecución. Los fiscales solicitaron que a cambio de este beneficio a Ronaldinho le sea impuesto como recuperación del daño social ocasionado con su conducta la suma de $90,000 como donación, $60,000 para la UNA y $30,000 a la causa Todos Somos Bianca. Su hermano, en cambio, debe pagar $110,000 y comparecer cada 4 meses ante las autoridades judiciales de su país durante los próximos 2 años. El juez explicó que el dinero será destinado al Ministerio de Justicia para la lucha contra el COVID-19 en la compra de insumos sanitarios y equipos de bioseguridad de guardiacárceles de todo el país. La Fiscalía refiere en su escrito que no detectó algún elemento que compruebe que Ronaldinho tuvo directa participación en la obtención de documentos irregulares, con lo que queda eximido de dicha responsabilidad. En cuanto a Roberto, la Fiscalía señala que su conducta no pone en peligro a la sociedad estando libre. Ambos fijarán domicilio en Río de Janeiro. Y la fiscalía tuvieron que intervenir en una carrera de caballos organizada en un distrito de Coronel Oviedo. Esto ante las denuncias realizadas por vecinos preocupados por la aglomeración. Esta actividad cuenta con un gran número de seguidores cuya principal motivación es la apuesta de dineros que suele engrosar montos millonarios en los pozos de cada corrida. Ante la presencia policial, las personas que acudieron al evento abandonaron el lugar. Sin embargo, con imágenes viralizadas por redes sociales, se pudo comprobar la realización de al menos una carrera. Hay una causa abierta, la cual ya fue comunicada ya hoy en forma oficial por los equipos policiales que tuvieron participación en dicho procedimiento. ¿A qué se pone los organizadores? Y tenemos que ver, tenemos que analizar, como sabemos que es la transgresión a la ley 716, inciso 10, en tema de la violación de cuarentena en cuanto a la aglomeración de personas en un lugar. La Fiscalía informó que tras el fallecimiento de la niña de 7 años por un caso de abuso en el Hospital Regional de Pedro Juan, se indaga a la familia de la víctima debido a la sospecha que el autor podría pertenecer al entorno. Así lo informó este martes el fiscal del caso, Álvaro Rojas, quien ya dispuso la detención de la madre de la niña por violación del deber del cuidado. El caso guarda relación con la niña de 7 años que llegó sin signos de vida en la tarde del lunes hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Tras la realización de la autopsia, se confirmó el desgarro en las partes íntimas. En la casa todos niegan el caso de abuso sexual. Al principio la madre no la trasladó a un centro asistencial. Fue una tía la que llevó a la niña al hospital y se sospecha que el autor del abuso sexual es miembro de la familia.
Rojas explicó que se encuentran verificando el entorno familiar y quienes frecuentaban el domicilio donde vivía la menor, pero por el momento se reserva la sospecha sobre un posible autor. La madre refiere que en todo momento la niña estaba bajo su cuidado, al igual que otras hermanitas menores, pero con el diagnóstico forense se constató que el desgarro ya era antiguo. La vivienda donde vivía la niña pertenecía a su madre, ya que su padre biológico no vive en el lugar. Sin embargo, lo suele frecuentar, según dijo el fiscal. El representante del Ministerio Público dispuso la indagación de los hechos en torno al caso, ya que la madre relató que la niña se había caído de la cama, que supuestamente habría sufrido golpes, y este lunes al mediodía empezó a sentir dolores y profundo sangrado en sus partes íntimas. Rojas también dijo que los familiares no están proporcionando mayores informaciones, por este motivo se realiza un trabajo investigativo. Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a una distribuidora en Capiatá y lograron llevarse 20 millones de guaraníes. Todo esto quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del lugar. Con más destreza que cualquier deportista, uno de los asaltantes pudo trepar las rejas de 2 metros de altura para entrar al local comercial del barrio Santa Rita. Sin perder mucho tiempo, fue directamente hasta la caja registradora y empezó a cargar todos los billetes aprovechando que los dueños del local estaban durmiendo en la segunda planta del lugar. Hasta el momento, el ladrón no tuvo mayores problemas, pero luego de volver a salir saltando las rejas, fue sorprendido por un policía que estaba de civil en su vehículo particular. El agente hizo varios disparos intimidatorios y lo siguió por varias cuadras, pero no pudo alcanzarlo porque el delincuente tenía otro cómplice que ya lo estaba esperando en una moto. Las 5 de la mañana aproximadamente, y nos dimos cuenta con los disparos que hizo uno de los policías particular pasando por la zona. O sea, un policía particular se dio cuenta del, sí, del robo. Del robo. Y haciendo los disparos, nosotros obviamente arriba vivimos, nos asustamos mucho con mi marido, nos cruzamos, nosotros pensamos que ya no estaban entrando arriba. Y estuvimos ahí un buen rato sin saber qué hacer. Luego salimos al balcón y nos habla el polino, dice, hay personas más adentro, me dice. Y uno salta, como vieron en el video, y él intenta seguirle, pero no, él corrió. Doña Miriam y su marido hicieron el arqueo correspondiente y pudieron comprobar que el monto que se llevaron es de 20 millones de guaraníes. Además, denunciaron que esta no es la primera vez que entran a su negocio